Este edificio que tengo detrás es el juzgado de la comarca donde yo habito y siempre veo gente en la puerta, ¿no? Veo gente que está pues, esperando que les hagan un juicio o lo que sea. Me pregunto, ¿por qué tienen esa cara de sufrimiento, de preocupación? ¿Hasta qué punto están seguros de que se les va a hacer justicia o no? Es curioso, ¿verdad? Porque aunque es un sitio donde se supone que nos van a hacer justicia, dudamos de que los jueces vayan finalmente a decidir lo que realmente es justo. ¿Qué contraste con el Salmo 19:9, donde nos dice que los juicios de Dios son justos, son siempre justos, donde Él no se equivoca jamás? Tenemos esa garantía, pero no solo eso, luego dice que son dulces como la miel. O sea que realmente da gusto ir a que Dios nos haga juicio. Y es cierto, porque si nos cuenta culpables, Él pone a su Hijo para que nos sustituya y siempre saldremos inocentes.